Indomable guilelo nipones, luego de largas discusiones con el Estado Mayor Imperial, hemos concluido que para resistir y triunfar sobre las potencias occidentales y especialmente Estados Unidos, necesitamos cubrir la mayor parte de las islas del Pacífico con fortalezas para ralentizar y desgastar las fuerzas enemigas antes de contraatacar, hostias. Para eso necesitamos mucho más recursos de lo que nuestras recientes conquistas en China nos han dado. He autorizado la operación mortal Sushi Cachondo para invadir y conquistar la nación de Xi'an, rica en caucho para nuestros objetivos imperiales. El coronel Aquila Kurosawa nos ha informado que Alemania le ha declarado la guerra a la Unión Soviética. Hemos de aprovechar este conflicto entre naciones europeas para conquistar el mayor número de regiones ricas en recursos para nuestros objetivos imperiales. ¡Que el favor de Hachiman esté sobre nuestra armada imperial! ¡Paso ahí! Muy buenas a todos, bienvenidos a la invasión que se va a producir de Xi'an por parte del Imperio Japonés Cachondo. Sí, ya estamos preparados, ya tenemos las órdenes en marcha. Nuestro emperador está cachondo y sobre todo nuestro almirante, con un ceño fungido y preocupado, se dispone a dar las órdenes para avanzar sobre Bangkok. La suerte está echada, los aliados pronto se meterán en liza contra Japón y ya no habrá marcha atrás. Quizá la guerra acabe tras caer una bomba atómica encima de nuestras cabezas, o a lo mejor les cae a los desprevenidos americanos. ¿Quién sabe? La vida es así. Es como decía Forrest Gump. Es una caja de bombones. Uno abre y no sabe lo que le toca. O está bueno o te comes una mierda. Más o menos es eso. Vamos a ver. Vamos, ya tenemos preparado a todo nuestro ejército. Teníamos incluso batallones de Antrax disponibles para nuestras unidades de marines. Es tan solo este, no tenía todavía. Vamos a ver quiénes son los nuevos. Este no tiene todavía Antrax. Vamos a echar un vistazo. Tampoco. Creo que los nuevos no tienen, los veteranos sí. Pero bueno, con eso me vale. No, este tampoco. Este tampoco, joder, solo tiene uno. Pero bueno, yo creo que con eso nos vale. En vez de esperar mucho más. Este tampoco, pues, oye, pues solo al final tiene este. Vale, ¿no tiene? No puede ser. Yo juraría que tenía, a ver, Antrax. Hostia, no tiene ninguno Antrax. Vale, bueno, pues lo haremos sin entrar de nuevo. O podemos esperar, espérate, vamos a ver. Teníamos la logística. Lo importante es que ya teníamos investigado esta parte del desembarco. Esto es lo que nos interesa también. Y ahora, gracias a eso hemos desbloqueado, que lo vamos a hacer ahora mismo. Vamos a ir al tema de producción. Vamos a dar más. Ahora está. Los puertos flotantes. Vamos ya a fabricar puertos flotantes. Vamos a quitarle en de convoy. Y vamos a ir fabricando ya algunos puertos flotantes. A ver, vamos a quitar aquí también. Bueno, claro, si no quito, a ver.
Vale, uno menos. Necesito prioridad al puerto flotante. Vale, tenemos pendiente de, en cuanto a la fabricación, tenemos que hacer el tanque de infantería. Ya estamos trabajando en ello, a que termine en 60 días la protección blindada avanzada para hacer ya ese tanque de infantería. Ahora, también necesitamos, es que en Japón se necesitan tantas cosas, hostia. Necesitamos en criptología meterle caña a todo esto para desencriptar más deprisa, porque si no vamos a tardar una barbaridad en hacer cualquier cosa. Ya sabemos que vamos a perder 5 fábricas durante 30 días, algo así. Pero yo creo que deberíamos de hacerlo ya. Venga, me meto ahí. Vámonos ya a la criptología durante... aquí es que... 25 días, vale, no es tanto. 25 días, venga, nos metemos ahí. Vamos a darle caña a la criptología. En cuanto a la construcción, estamos como locos haciendo vía férrea. En un momento podríamos incluso... darle aquí un cheto a la ingeniería de construcción para que todo fuese más rápido. La infraestructura sería un 10% más. Y sobre todo para las estaciones de radar y las fortalezas terrestres y costeras, un 20% nos va a venir muy bien para lo que queremos hacer. Ahora la defensa de toda la isla. Pero es que estamos a bordo ya de terminar lo del prototipo de reacción. Aunque todavía está a lo mejor demasiado cercano. Y quizá cuando termine debería darle un subidón a esto antes de meterme aquí. Es que hay tantas cosas que hacer a la vez, como siempre digo, la prioridad es saber qué hacer. Tenemos también disponible el tema de la modernización de los cruceros. Esto también hay que hacerlo, sí o sí. El tema de los barcos ya lo tenemos todo. Bueno, falta la escolta moderna también. A los modelos destructor. Joder, es que esto hay que hacer. Bueno, vamos a ir viendo. Primero... vamos a sopesar qué hacer. A ver, tenemos eso. Lo que sí vamos a hacer es, antes de empezar ahora la guerra contra Xi'an, que la vamos a empezar ya, ya tenemos además las operaciones previstas de nuestros agentes para iniciar la guerra, vamos a decirle a este es este, vamos a decirle un plan de batalla para que vayan acumulando experiencia en el plan, que no sea tampoco muy ambicioso. Me conformaría con que tomase esta línea. Este de aquí, vamos a decirle que venga hacia a ver, no, ahí no, ahí, eso es, que se venga ahí. Vale, ese va a ser el plan de batalla. Vamos a dejar que ellos lo vayan preparando sin problema para cuando entremos en guerra con el Reino Unido. Va a ser con la India, pero eso va a suceder cuando ataquemos a la Malaya Británica. O sea, todavía tenemos ahí cierto margen. En cuanto a la aviación, vamos a ver, vamos a echarle un vistazo. En la aviación tenemos el problema, es que no tenemos ninguna base operativa que llegue salvo esta. Qué bombardero que llega aquí. Que de hecho ya le voy a ir diciendo que venga. Y necesitaría ahora tener caza cero que tengan alcance operativo. A ver quién tiene alcance operativo por aquí. Ah, bueno, estos son los de los barcos, tío. Los de los barcos no. A ver, mira, aquí tenemos los cero. Oye, vamos a quitar el entrenamiento. Vale, tenemos 190. Estos 190 caben aquí. Sí, caben, perfecto. Veniros ahí y con la misión de escoltar a esta peña. Y por lo menos en Xi'an vamos a tener ahí cierta holgura, cierta ventaja. Este, bueno, siguen ahí en sus cosillas. Y ya está, es que no tenemos realmente mucha fuerza aérea. Eso es una cosa que queremos compensar en cuanto empecemos a pillar aquí caucho. Es lo que tenemos que hacer prioridad, hacer muchísimos aviones para dominar todo esto. Bueno, pues vamos allá. A ver, ¿qué me queda? Un poco de maniobra.
Vale, vamos a revisar el tema del naval. Lo tenemos preparado. Orden al almirante Yamamoto de desembarco. Y como digo, la suerte está echada. Nos vamos hacia Siam. Vamos a operaciones. Vamos a iniciar. Ya se puede iniciar la operación. Comenzar cuando esté preparado. Y tienes que seleccionar a un estado objetivo. Vale, estado objetivo es este. Espérate. Banco, a ver, espera, espera. Preparado. Joder, a ver, ¿dónde está? A ver. Preparado. Ah, aquí está, coño. Y no lo veía. Seleccionar objetivo, tío. Qué guay. Ahí está. Tenemos el objetivo. Vamos a decir que comience el espectáculo. En curso. Ahí está. Ah, bueno, esto es Alemania, rompe el pacto Molotov-Ribbentrop, ¿vale? Venga, a ver, ¿cuándo? En 2 días. Venga, en cuanto esté. Venga, acaban de cargarse. Se completará el 13 de julio. Venga, ¿preparados? Ahí está, le hemos declarado la guerra a Siam. Acabamos de realizar esto. Lo que hemos hecho es que le hemos saboteado todo el tema de comunicaciones, todo esto. Ahora lo que vamos a hacer es iniciar rápidamente la invasión. Vamos a decirle prioritario sobre todo a nuestros marines, por orden, por si hay alguno que se quede. Después vamos a decirle a este. Y después vamos a decirle a este otro. A ver, ¿vienen o no? Ya vienen por ahí, ¿no? Vale, un momentillo, pausa. Vamos a decirle a este también. Es que no sé si hay suficiente para todo. Así que quiero que por lo menos vayan los interesados. A todo esto, ahora, en el momento en que vayan a desembarcar, le vamos a aplicar revelar información. Para no desperdiciar, voy a esperar a que... Ahí están, venga, ya estamos de camino, bien. Nuestras fuerzas se dirigen rápidamente con la fuerza naval del almirante Yamamoto. Excavación, venga, bueno, esto sí que me jode. Que en el momento de máxima tensión tengo que estar ahora desviando mi atención sobre los recursos cachondos y esas cosas. A ver, no, esto es mucho. Yo creo que esto es demasiado ya. Vale, vamos a ver. Rápido, ingeniería. 249. También importante. 100 días esto. Venga, vamos ahora con radares primero. Vamos. Ya están aquí. Venga, tengo que darle cuando esté cerca de desembarcar. Oye, solamente han ido 3 marines, tío. Van sueltos, joder. ¿Por qué no van todos los que deben de ir? A ver. De aquí van 7, vale, eso sí lo sabía. Pero de... Mira, estos mamones se han quedado ahí. Estos 3 se han quedado ahí. Bueno, vamos a dejarlo. Espero que pueda... Es que, bueno, van 6 acompañantes. Yo creo que podríamos, venga. Vamos a ver. Y preparados ahora para... Venga. Vale, le voy a dar ya, no me voy a arriesgar. Venga, vamos a decodificar. Decodificado. La invasión va a ser en teoría mucho más fácil. Hemos hecho además ahí... Mira, ya no están esperando. Así que mira, aquí en principio deberíamos de ganar. Pero empiezan a meterse rápidamente ahí toda su fuerza. Por eso necesito que la fuerza que acompaña al lado... Desarrollo unificado de caza, espérate. Vale, vamos al enfoque. Como decía, sí, oye, vamos a adelantar. A ver, hemos conseguido rápidamente
llegar aquí y lo que vamos a hacer con esto ahora que están fresquitas es una que se vaya por allí y otra vamos a que se venga por aquí y otra más incluso que se venga por aquí, vamos a ayudar y esta que se venga aquí por aquí a cortar el rollo, Macabeo, y otra que esté suelta, una de ellas, que se venga hacia acá, no, hacia acá. Vale. Y con eso ayudaremos a la fuerza de desembarco que, como mira la capital, lo que nos han metido ahí, chaval. Vale, venga, necesitamos echarlos de ahí. Rápido, que ya están poniéndose farruquillo. Ahí está, venga, Bangkok, ya está tomado Bangkok. Bien, perfecto. Perfecto, asalto imperial en Bangkok. Vale, vamos a ver, vamos a llevar corriendo refuerzo. A ver, hay una cosa que no entiendo por qué esta gente no se ha ido ahí en su momento. Vamos a llevarlo rápidamente al puerto. Venga, esos se van para allá. ¿Quién más falta? Y estos, mira, no han desembarcado al final, ¿ves? Pues nada, que se vengan también aquí. Que se vayan para allá. Vale, lo importante, vamos a meterle ahora. Vamos a meterle aprovisionamiento del bueno. Y bueno, el desembarco ha sido un éxito. Digamos, ganando una fábrica libre, que lógicamente ha sido la que acabamos de coger de aquí, 69-70. Pues tío, se lo voy a meter, es que no hace falta tantas cosas. Vamos a lo Antrax. Ah, vamos ahí, venga. ¡Vamos! Venga, bien. Ahí está. Vale, tenemos este. Espérate, vamos a liberar a Willycillo. A ver. Tú, vete por aquí. Tienes que unir aquí esto. Este. Que se venga aquí. Vamos a ver, Espérate, vamos a romper un poco el tema de las líneas porque si no se van a empazurrar. A ver, esta gente, su línea es la de Bangkok. No, a ver. Espérate. Esa es la que yo quiero. Vale, y ahora esta, que sigue avanzando. Venga, vamos para allá. Venga, en cuanto venga la nueva división, o sea, el nuevo ejército, el de asalto Marco Polo. Ahí está, hostia, espérate. ¿Este? Claro, este está haciendo esto por la capullada esta. A ver. Un momentillo, a ver. Esto. Venga, este ya está operativo. Este también. Este, vete para acá. Y tú, en vez de para abajo, para arriba. Venga, necesito. A ver, ¿dónde está el otro? ¿Vienen o no vienen? Ya han salido, ¿no? Ya están llegando. ¿Dónde está? Ahí está, venga, vamos. Vale. Tú, espérate, tú puedes seguir por ahí. Venga, sigamos progresando. Vamos a progresar. Progresamos con la línea. Vale, ahora tú, vete por aquí. Tú sigue progresando por ahí. Venga, vamos a cortar. Vale, los marines pueden seguir progresando hacia este lado. Venga, a ver si llega. Mira qué pedazo de bicharracos tenemos ahí.
Provisiones sin asignar. Hostia, mira. Tenemos más de manchuco a esta gente. A ver, ¿cuántas habrían más? ¿Esta? Una más, nada más. Pues se la podríamos dar al pollito este. Vale, vete para allá. Que no me va a hacer falta. Venga, vamos. Venga, grupo de interceptación de radio. Venga, sigamos. Sigamos con esto. Nos vamos a ir a la decodificación esta. Ahí está. Vamos a, esto lo tenía un poco abandonado. Vale, mira, aquí seguimos parándolo. Vale, tú sigue avanzando por la línea férrea. A ver, oye, aquí, espérate, ¿qué ha pasado aquí? A ver, tú vete por aquí, hacia arriba. Tú te vienes hacia allá. Tú haces esto. Y hasta ahí. Hay que cortarle el rollo a esta gente. Y para allá. Tú hacia allá. Tú hacia allá. Venga, y joder, a ver si vienen ya los nuevos. Vamos. Porque este de aquí, no sé si le puedo asignar ya. A ver, esto de quién es. No puedo asignarle todavía. A ver. Mira. Esto es. Ahí está. Venga, dirígete allí. Que te vas a encargar tú de conquistar esto. Ahí está. De hecho, por si acaso, a este le voy a hacer una pequeña planificación para que así. Espérate. No, para que vaya planificando. Y a este le voy a hacer también una pequeña planificación. Vale, venga, vamos. Y a este, que acaba de desembarcar, le voy a hacer también una pequeña planificación, así. Venga, vamos. Tú sigue avanzando. Tú sigue avanzando por la vía férrea. Tú sigue avanzando por ahí. Tú sigue avanzando por ahí. Este que sigue avanzando por allí. Venga, así entre todo. Este por allí. Portaaviones, bien. Venga. Este por ahí. Este por allí. Venga. Este se va hacia arriba. Y ahora le vamos a decir a este, a ver, que. Vamos a decirle que avance. Vamos a decirle todos que avance. A ver, tenemos otra investigación hecha. El portaaviones del 40. El del 44 queda mucho. Habría que ir haciendo aquí ya unas mejoras. Habría que hacer ciertas mejoras. ¿Sabéis esto? Qué importante, tío. Lo de colocar mina. Lo de colocar minas los vamos a meter caña. ¿Por qué? Mira, ¿por qué? A ver, vamos a echarle un vistazo primero al tema este. A ver, esta gente. Necesito que me coloquen minas ya en esta zona. Entonces. Vamos a minar. Vamos a minar todo el mar de Bismarck entero. Y este de aquí. Así que empezar a minar. Y el mar de Filipinas. Ahora tenemos, a ver, tenemos este.
Bueno, este ya le voy a quitar lo de... Ahí está. Y este le voy a poner misión atacar convoy. Y le voy a ir dando ya que se venga por la zona esta de... ¿Vale? A este de aquí. Le voy a decir que ataque convoy. Y que se venga... Ahí. A este de aquí. Le voy a decir que ataque convoy. Todo esto ya es preveyendo... A esta zona. Y a esta. Y ahora, este de aquí, que le voy a quitar también el entrenamiento, le voy a decir que se venga a atacar convoy a... Con esta zona no lo... No la... No, espérate. Vale. Esta zona no. Vale, no, a ver. Se la das a este. ¿Qué pasa ahí? A ver, este. Vamos a decirle que venga a esta zona. Venga, vamos a manejar eso. Y lo otro es que sigan poniendo mina, como he dicho, en toda esta zona. A ver si lo podemos poner un poco más deprisa. A ver, más cosas. Necesito 166. Me lo voy a guardar porque vamos a intentar meter aquí el genio de combate que nos va a dar un 15% de ase. Oportunidad de generar ase. Necesitamos ase de aviación. Que de, la aviación es, necesitamos potenciarla más de lo que tenemos. Y este no está. Vale, hemos dado la orden, ¿no? Que te quiero ya. Ir para abajo. Oye, ¿cómo tenemos aquí el tema de suministro? A ver si hay algo nuevo por aquí. Tenemos este. ¿Algún depósito más? No, pero bueno, estos están ya al borde del colapso, ¿eh? Xi'an está ya al borde. Vale, tenemos una fábrica más. Vamos a los aviones. Ahí. Y... Uf. Caucho, no tenemos caucho. Bueno, caucho ya mismo vamos a tener. Vamos a ver, bajar para abajo, que veis cómo apoyar. Tío, no, no he dicho que acabe. Vale, esto están ahí haciendo lo suyo. Tú ahí, eso es. Tú ahí. Venga, cruzamos. Venga, que los tenemos, tío. A ver. Ahí, ahí. Ahora, tú. Gracias a Dios. Parece que dice, se me cayó. No sé, hay algunos que están como apoyados. No, no entiendo. ¡Vamos! Me cayó, dice, ¡vamos! Venga. Vamos a ir ganando perfectamente. La aviación. Espérate, vamos a ver la aviación. De todas maneras. ¿De cuánto es esta capacidad de 600 aviones? Vale. Esta gente se va a venir aquí a este aeropuerto. Y va a venir para acá. ¿Estos quiénes son? Se va a venir a este aeropuerto. Y aquí también. Y estos se van a venir a misión de ataque terrestre a este aeropuerto. Y desde aquí a aquí. Venga. Y ya tenemos superioridad aérea total. Vale, a ver, eso es, tú termina de... Tío, a ver. Eso es, venga. Eso es, tú para allá.
Tú sigue dándole ahí, que para eso la infantería marina y puedes cruzar los ríos cachondamente. Ahí está. Vale, ahí estamos, ahí estamos. Tú, no, yo, ahí está, no te veía yo muy, muy fino, tío. Ya, eso es. Vamos. ¿Cómo tenemos esta zona? Vale. Venga, progresando adecuadamente. A ver, decodificación asistida, vale. Vos solo venís por aquí. Por esta línea. Seguir ahí por la vía férrea. Uno de ellos que se venga. No, a ver. Uno de ellos que se venga por aquí. A la ciudad. Vale, acabamos de. Ah, vale, esto de aquí. Decodificación asistida. Venga, vamos aquí. Potencia de codificación. Eso es. Que tardemos mucho menos. Vamos. Que no se diga que están a punto del colapso. Esto que le queda aquí. Hostia, mira esto. A ver. Voy a quitarle. Voy a quitarle el plan de batalla este, que... Tiene esta mierdecilla ahí. ¿Quién son estos? Vale, en cuanto... Siam... Se quiten, le voy a decir que se vengan a... De punto. ¡Joseph! Pero no sin antes cascar esto. ¡Rápido! No, todo ahí te he dicho. ¡Vamos! Venga, que esto ya está hecho aquí. ¿Está? Mira qué bolsa vamos a hacer ahí más bonita. Venga, y colapsado. Ya colapsado, bien. Venga, vamos a ver. Hemos incautado, no mucho equipo, pero bueno, es. Se han capitulado. Bien, vale. Pues mira, esto es sencillo. Me lo quedo todo. Eso sí, el jefe. A ver, Norte Malaca. Decimos presentar exigencias, no hay más. ¿Hay algún barco? No creo que tengan estos barcos, ¿no? Tienen algún barco que otro. Vale. O sea, me puedo quedar el barco y el estado y ya. Podríamos decir que fuera títere y tal. Ya me quedo todo. Vamos. Presentar exigencia. Confirmar y salir. Cuatro estados, equipo y no sé si había algún barquillo ahí. Vale, pues esto no estoy ya. Ya acabamos de tomar Siam. Vamos a anular. Porque ahora empieza lo complicadillo. Empezar ahora realmente. Ahí está. Lo complicadillo va a empezar ahora. Vale. Tenemos esto. La producción. Vale, a ver. Vamos a echar un vistazo al tema de los suministros. Tío, es que aquí no tienen nada. Vamos a ir preparando contra Malasia esto. Este. Ahí está. Vale, venga, vamos a ir preparando ahora
la invasión de la Malaya británica. Entonces, echemos. Esto hay que tener mucho cuidado. En cuanto entremos en la guerra, hay que conquistar esto. Este tiene su plan de batalla, ¿no? Sí. Esto vale. Perfecto. Venga, este ya hay que ir movilizándolo y me lo voy a traer para que conquiste rápidamente desde esta zona. Vamos a dejarle. A ver. La visión motorizada. Le voy a cambiar esto porque tiene el escudillo este. A ver. Motorizada y además roja se lo voy a poner. Ahí está. A este le voy a decir que tiene que tomar rápidamente todo esto. Bueno, desplázate como tú tengas que desplazarte. Vía marítima, mejor todavía. Vale. Estos preparados. Ahora, vamos a decirle a este. Vamos a darle su objetivo. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a decirle que. Tío. No me ha gustado. Vamos a decirle a Singapur. Pues espérate, tío. No me gusta así tan. Después se vuelve un poco tarumba la IA. Vamos a decirle. De todas maneras, esto lo haremos manual, pero por si acaso. Le voy a decir que Kuala Lumpur. Vamos a hacer un objetivo mucho más. Más decente. Infantería marina. A ver, ¿dónde estáis? Vale, veniros aquí. A Bangkok. Vale, esto vamos a desembarcarlos. En Kuala Lumpur. Y ahora, este ejército de aquí. Vamos a intentar tomar Kuching, que no sé si habrá alguien o no, pero esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos un puerto. Desde aquí hasta ahí. Vale. Y esto van a ir también con un puerto naval desde aquí. Desde ahí hasta Kuala Lumpur. Ahí está. Venga, desembarco preparado. Tenemos la codificación 110 de la Malaya Británica. Por eso estamos dándole caña a esto. Vale, vamos a ver cómo llevamos la construcción. Bueno, vamos a las reparaciones rápidas. Ahí está. Protección blindada. Venga, ya ha llegado la hora. Y ahora a todo esto. Esta gente. La Malaya Británica. Espérate, la Malaya Británica. Vamos a prepararle también una. Lo que pasa es que creo si no tenemos un. Vamos a primero red de inteligencia de la Malaya Británica. Venga. Vamos a preparar esto. Y lo que no sé yo si habría que darle a la Malaya Británica habría que
ir justificando la guerra. Si no, no vamos a poder. Singapur. Venga, vamos a ir justificando esa guerra ya. Vamos a ver, investigamos aquí. Ya acabamos de hacer esto. Esto se va de madre, esto no sé si tiene algún sentido darle aquí. Compañías de apoyo. Quizá nos vendría muy bien esto para las guarniciones. Venga, vamos a crear ya la policía militar. Ya tenemos para los submarinos. O sea, para los portaaviones. Tenemos para hacer un casco bueno, pero eso vamos a dejarlo por si vamos ahora a plena invasión. No me puedo permitir que se pongan ahí a reparar ni a hacer esas cosas. De momento. Venga, estos están en sumisión. Lo que me preocupa. Esto que me gustaría que estuviera todas las líneas ya puestas. Esto que no se me escapen, ya estuvo. En cuanto entremos en guerra, esto hay que quitarlo de en medio, esto también. Y Portugal, un ojo con Portugal, a ver. De momento no está con nadie. Mucho cuidado. Y los prototipos de reacción, ahí están. ¡Vamos! Estos están aquí más que nada, es que no sé realmente lo que hay. Necesitaría un aeródromo cercano. Es este, el único que hay. Venga, Hirohito cuestiona la soberanía de la República de Malasia. ¿Qué determinan las fronteras de una nación y cómo se determina? No importa cómo la gente haya buscado en el pasado para justificar, no determina Japón y empieza la Malaya Británica. Vivimos en una nueva era, en la era del emperador Hirohito el Cachorro. No se puede subestimar la importancia estratégica de esta frontera y es nuestro derecho a cambiarla para garantizar la continua seguridad de nuestro pueblo. Claro, sí, hostia. A ver, vamos a intentar... Aquí no vamos a llegar, llegaremos con... Con algunos nada más, pero bueno, mira, algo así. Y... Hostia, 515. Estos que son los verdaderamente... Es que gastar aquí, en Bangkok... Subir ahora un punto... Podríamos, ¿no? Dos más, por lo menos. Okay. Mientras que hacemos eso... tenemos ya la gente disponible. Vale. ¿Cuatro? Oye, ¿dónde...? Ah, que están estos dos ahí apoyardados. Venga, ¿a dónde vas tú, tío? A coger la vía del tren. Han asesinado a Trotsky. ¿Tú qué para acá, tío? A ver. No sé por qué sigue para allá. Vale, la fuerza motorizada. En sus posiciones. Venga, bien. Oye, estamos haciendo... Sí, tres días. Venga, decodificación. Hostia, ya está Churchill ahí dando su discursillo, cachondo. ¡Atención a eso! Decodificación existida. Vale, venga, vamos a seguir con esto porque necesitamos más potencia de decodificación durante 25 días. Claro, tío, porque necesitamos ser unos máquinas. Mira, ya tenemos esto. Vamos a darle ya al generador de ASE. Vale, y ya lo siguiente vamos a emplearlo quizá en ser maestro de espías por 50.
Vale, vamos a ver si podemos hacer alguna operación. Ya no, todavía no tendremos operaciones. Todavía no. Vale, tranquilo, seguir ahí creando vuestra red. Venga, tenemos aquí las órdenes preparadas. Tío, esto, lo malo de esta gente, ¿eh? Esta gente está súper mal de suministro por culpa de la mierda esta de... Esto nos va a hacer pasar factura, ya, ya. A ver, ¿cuánto le queda a esto? Es que todavía hay un montón de líneas sin terminar. Vale, en cuanto al prototipo está casi. Venga, ¡vamos! Cuando entremos en guerra con la Malaya Británica... Vamos a entrar en guerra seguramente contra la India Oriental, ¿eh? Porque me imagino que la India Oriental está en el lado aliado. O sea que vamos a entrar en guerra contra el copón bendito ahí. India Oriental tiene impacto de una agresión con los males. Oye, con Rusia deberíamos hacer un pacto de una agresión de momento. Rusia no me conviene, en algún momento le daré, pero ahora no. A ver cómo está con la guerra con Alemania. Bueno, ahí están los países bálticos ahora mismo. Oye, ha caído ya Odessa. Ya han puesto pies en Ucrania los alemanes. Vale, hostia, tío. Se ha comido ya. El Reino Unido se ha comido ya a Italia, tío. Italia empezó muy fuerte en el DLC, pero después lo rebajaron. Y se han ocupado. Es que, tío, esto muchas veces pasa eso. Le pegan un subidón y después intentan rebajar la cosa, pero hasta la cagan, ¿no? Bueno, está siendo también un poco más real. El problema está en eso, en que... Espero que no colase esto antes de tiempo. A ver, vamos a ver con Rusia. Solicitar... No puedo, pacto una agresión porque... Okay. Mucho cuidadito con esta gente. Lo que pasa es que ahora están bastante ocupados ahí con... Venga, vámonos. Dice que quieren al piste. Prototipos a reacción, vale, esto me gusta. Vamos. Ahora quizás sería el momento de darle un poco de ingeniería y construcción. Lo que pasa es que en infraestructura solo le voy a meter un 10%. Si me meto en el pacto tripartito, es que por un lado podríamos tener la justificación, pero mientras que lo hacemos y todo son 70 días, vamos a tardar muchísimo más. Me corre más prisa en todo caso hacer esto. Voy a meterle un poco de ingeniería de construcción, venga, un poquillo nada más. A ver si aceleramos un poco el proceso este. Eso, ¿eh? Oye, lo de los aviones ya tenemos capacidad de meter ahí. A ver. ¿Cuántos me caben aquí ahora? 1000 aviones, ya sí, venga. Vamos a llevar estos aquí. Bien. Vamos. Ya está.
Ya es tú, tío, tengo aquí tan mala comunicación. Lo bueno, mira, lo bueno que en la Malasia es que apenas hay gente. Está este, que podríamos rodear la frontera si no hay nadie aquí. Que casi. Es que casi no me interesaría hacer ni el desembarco. Oye, espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto ha tardado en hacerse los preparativos? Yo creo que voy a hacer un desembarco aquí y aquí a la vez. Espérate, vamos a romperle este, su desembarco. Yo veo a Manasseh bastante débil, ¿eh? Entonces vamos a hacer una cosa. Este y los tres primeros vamos a hacer un desembarco de aquí a Singapur. ¿Y por qué hace esta cosa tan rara, tío? Y ahora este y este vamos a hacer un desembarco de aquí a Kuala Lumpur. Ahí está. A ver, ¿cuánto tardará? 10 días. Claro, al haber hecho el avance ese, ahora tardamos muy poco. Vale, es que yo creo que esto va a caer y ya habría que ir preparando. ¿Cómo tenemos esto de Antra? 50, vale. 50 ahí, ese sí lo tiene. Lo tiene también, 50 ahí. A ver si antes lo tenía y no lo vi, tío, que estaba aquí arriba. Y yo mirando aquí abajo. Es que lo tenía arriba. 50 también tiene Antra. Este también, yo creo que ya todos tienen Antra. También, venga, todos tienen ya su batallón. Le podríamos dar, espérate, vamos a ver. ¿Cuánto tenemos? 158. Tenemos para 3 batallones más. Oye, yo me voy a coger a la infantería marina y me voy a matar otro batallón de Antra. Oye, esto era para el apoyo logístico. ¿El apoyo logístico cómo estaba? Me queda 17 días, vale. Pues mira, vamos a meternos aquí otro batallón de Antras más. Le vamos a dar un subidón bueno ahí. Y ahora le meteremos el logístico, ¿vale? Venga. Decodificación, venga, sigamos con esa línea. Ataque coordinado hasta que no tengamos la red al 70%. ¿A cuánto la tenemos? Al 45%, va. Cristología. Operación. No, aquí. Vale, decodificación. Escuela de cifrado del gobierno. Guerra psicológica. Aumento de. Hostia, esto es bastante guapo. Probabilidad de capturar a agente enemigo. Robo de plano. Radio portátil. Efectividad de ataque coordinado un 100%. Esto lo quiero ya. 100%. Eso lo voy a poner. Y esto, información obtenida de agente activo infiltrado. Eficacia de sabotaje. Probabilidad de muerte. Las radios portátiles. Vale, 550. Ah, hostia, es verdad. Lo que sí me gustaría hacer, en vez de ingeniería de construcción, es meterme aquí. Que nos va a dar la coste de conversión. La fábrica de velocidad es un más 30, no va a venir muy bien, pero nos va a bajar la población reclutable a menos 3. Después aquí la vamos a subir a 2,5. Pero aquí vamos a meter ataques kamikaze. Oye, me voy a venir esa vía. ¿Cómo llevamos la construcción? Ya os tenemos ahí. Vale, entonces vamos, antes de que se olvide, vamos a hacer la fortaleza costera en todos nuestros puntos. A ver, aquí.
Ahí. Yo sé, ahí. Vamos a hacer. En cada isla. Mierda. Es esta, ¿no? Y es ahí. Venga. Vamos a ir preparándonos para lo que se nos viene encima. También. Chiquitillo es este, ¿no? A ver. ¿Este? Hostia, pues son tres separados. Vale. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Esta. Esta. La isla Waino, que es Estados Unidos. Vale. Joder, es que prácticamente... En donde tenemos puerto en Taipei también. Bueno, ahí ya, en realidad ya hay, ¿no? Bueno, fíjate si tenemos ahí. Y ahora con el tema radar, pues imagínate. Lo que tenemos ahí metido también. Primordial. Más que ahí. Vamos a meter uno ahí, otro ahí, otro ahí, otro ahí. 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 Es este. Joder, no deja ser. Vale, a ver. Este. Esa, toda esta isla y esta isla, tío. Esto es del extranjero. Esta aquí. Bueno, creemos uno ahí. Bueno, hostia, tenemos aquí para aburrir un tren. Pasa que ahora va al 20% eso y da un poco mucho más deprisa la construcción. Venga, vamos. La justificación de guerra contra la Malasia. Es en 17 de diciembre. Vale, queda todavía, ¿eh? Por eso es muy importante seguir ampliando el radar este para que tengamos después buena capacidad. Venga, ya mismo vamos a la campaña logística. ¡Hostia! Que no he... ¡Uah, tío! No he desarrollado el tanque infantería. Lo vamos a hacer ya. A ver, vamos a seguir con esto, con el radar. Y esto 210 días lo voy a meter ya en la siguiente. Vamos a este. Y ahora cuando termine la compañía logística, le vamos a meter. A ver, vamos a diseñar el tanque de infantería antes de empezar. Vamos.
Tanque de infantería. Nos vamos a venir con el tanque mediano mejorado. Nos vamos con este prototipo. Vamos a hacerle en principio un diseño automático. Ahora, vamos a ver. En primer lugar, le vamos a dar así la torreta. Sea potente que tenga su bueno. La radio está también mejorada. El cañón le vamos a dar el boom medio mejorado para que tenga sí bastante potencia contra la infantería. Vamos a darle blindaje. A ver, blindaje lo quiero más de 100. Va a ser carillo, pero como solo va a haber un batallón por cada ejército, vale, motor, hay que subir la velocidad. Con que vaya la velocidad a la par que... Por eso subí lo del motor a la de velocidad de la infantería. Me vale. 83, a ver. Si esto lo subo al soldado... Uf, me sube un huevo esto. A ver, si le pongo aquí de módulo el blindaje inclinado... 94%, 14. Y tendríamos un 102 de blindaje. Con un 1485. Es que el subirle esto a blindaje soldado lo vamos a... es mucho más. Yo creo que con eso está bien. Y tenemos 99 de fiabilidad. Podríamos meterle estabilizador, dale más incursión. Le subimos esto, no me interesa. El combustible. Podríamos atrincheramiento. Y a cada división le meteríamos un atrincheramiento más. Coste de producción 50, defensa y ataque ligero. Y los faldones, incursión y blindaje 2. Y en los faldones... Los faldones me interesan. Y... este es 1. Defensa, incursión... 0,50 los lanzadores de humo, también no estaría nada mal. Y nos cuesta solo 0,50. Y la ametralladora, defensa, ataque ligero 1. Pues le podría meter un lanzador de humo. Oye, yo creo que este, el chinú, apoyo, infantería. Ahora, hasta que no tengamos un montón, no podemos hacer nada con él. Vale, guardar 43 puntos. Tenemos 106 de blindaje, bastante bien. Vale, y este... lo vamos a meter ahí. Y a ver, ahora vamos a ver de dónde sacamos las fábricas para esto. Vamos a ver. Apoyo de infantería. Claro, ahora cuando terminemos toda la movida hay que empezar a hacer fábricas punta pala militares. Oye, ¿cómo tenemos el tema este de... del armamento? 153 días. Uf, esto habría que ir haciéndolo ya. Eso tendríamos que ir haciéndolo ya. Y este también queda poco. En cuanto a aviación, mira, tío, 126, una estructura pequeña.
Hay que hacer tantas cosas, joder. Bueno, a ver. ¿De dónde le saco yo a este? Venga, necesito esto. Así que, a ver, ¿cómo tenemos el tema de los 28? Podríamos quitarle ahora un poco aquí. Un poco aquí. Que la infantería hace falta ahí. Material. Y el avión es que necesito mucho más. Venga, uno más adelante ahí. Vale, vamos a empezar a ir generando tanque y no voy a meter nada, lógicamente, hasta que no tengamos lo suficiente. Bueno, pues a ver, lo vamos a seguir avanzando un poquillo. Estamos todos preparados para la invasión a la Malaya Británica, que bueno, eso realmente lo que nos lleva ya es directamente a la Segunda Guerra Mundial al completo, ya contra los aliados. Y ya nos meteríamos en la guerra contra la India, contra la India Oriental. Y todavía Estados Unidos no se ha metido, así que de momento bien, aunque lo hará pronto, de momento está. Este doctrina cazacarro, este va bien. Por eso es importante dejar todas las islas del Pacífico bien puestas para esperarlo. A ver. Vale, compañía logística 1. Esto es lo que yo quería. A ver, esto. Compañía logística 2, muy importante. Vamos allá. Y vamos a darle a nuestras divisiones más capaces. Vamos a darle su compañía de logística. ¿Está? Ahora me va a pedir a equipo de apoyo un montón. Vamos a darle al asalto Sin Chan también nuestra compañía logística. 42. Claro, aquí me gustaría meterle una de caza carro, o sea, de tanque de infantería. También le podría meter una de antiaéreo. Pero de momento me quedo así. Vale. Y le metemos también al... ¿Dónde está la otra? Ah, hostia, esta sí que es fundamental que tenga compañía logística. Hostia, no le... Ah, sí, tengo el mecanizado ahí. Vale, le meto. Y mecanizado, ¿cuánto tenemos mecanizado? A ver si le puedo meter otro batallón de mecanizado. 498, tío, que como que le voy a meter. Si me deja esto, regimiento. Venga, a esto prácticamente todo hay que ir convirtiéndolo en mecanizado poco a poco. Mecanizada. Y otro más de mecanizada. 10 puntos. Y mira, le hacemos un buen tillo ahí. En los mecanizados, ¿cuántos se van a llevar? 120. Bueno, me quedo con eso ahora mismo. Bueno, estamos potenciando esto que no veas. ¡Vamos! Venga, aquí ya nos queda poco para diciembre. A ver, en cuanto a Malasia, yo creo que aquí no es... Solo hay esto. Yo creo que en un asalto nos cargamos esto de aquí. Incluso... Esta parte a lo mejor casi me podría ahorrar. De aquí, lógicamente, voy a pegar un salto rápidamente a las Indias Orientales. Y aquí el problema va a ser ahora los aliados empezando a desembarcar por toda esta zona. Y que no se me olvide esto, tío. Esto no se me puede olvidar, que en el fragor de la batalla después se me olvida. Y necesito liquidar esto para que no me desembarquen por ahí.
Venga, lo bueno es que esto se está haciendo rápidamente. Tío, se hace muy rápido, tío. Se hace muy rápido todas estas fortificaciones. Venga, radios portátiles. Bien, ya tenemos otro punto hecho. Vámonos a... Estamos quitando fábricas para lo que nos conviene, pero... Esto yo creo que es esencial. Economía civil, inteligencia civil... Eso vale 15, tío. Bueno, vamos a ir creando en la... para que no nos descubra. Es importante. ¿Cómo tenemos a esta gente ya? Al 75%. Sería el momento de preparar ya. Lo que pasa es que no vamos a preparar porque necesitamos un objetivo de guerra y no lo tenemos todavía. Hasta que no tengamos eso. Preparar un gobierno de colaboración. 90 días, mucho, tío. Venga. Casi en todos los demás. A ver, es que el problema va a ser... Bueno, tenemos 5.000... Oye, tenemos equipo un montón. ¿Y si pusiésemos en las demás divisiones... ¿Y si pusiésemos logística? De momento... El apoyo logístico, claro, que se lleva también un montón de camiones. ¿Cuántos camiones tenemos? Ah, tenemos bastante. Y mira, mecanizados, tío, tenemos un huevo. Bien. Es que en el mecanizado... Es que estoy hasta por meterle... Alguno más. Es que esto es un pasón. Le metemos punto vida, ataque, defensa, incursión... Yo voy a meter otro más. Venga, ¿preparados? Espérate, que tenemos ahí a los unos. Ah, bueno, estos están ahí solo entregando a esta gente. ¿Esta gente? ¿Dónde está? ¡Envíos! Vale. Mira, no es por nada, pero estos de aquí. Los voy a distribuir ya directamente a este general para que vaya llevándolo a la isla. Ahí está. Venga. Distribuido. Ahí está. Eso es, tío. Así vamos llevando prácticamente a casi toda la isla. A todos los que estén entrenados. Todas esas divisiones preparadas ahí para los asalto breakos. Y así vamos a dejar esto preparado para que los aliados ni se le ocurra meterse por ahí. Después habrá que hacer un gran ejército también de defensa de toda esta zona. Esto es lo complicado. Se me pueden meter por todos los sitios. Y lo que me preocupa es que tengo que modernizar la fuerza naval. Estoy dándole vueltas ahí en plena invasión. Vale, esto está ahí. Vale, Hungría proclama la Gran Hungría. Vamos a echar un vistazo cómo va esto. Bueno, Alemania parece que avanza, ¿no? Se ha decodificado. Venga, ya. Cerebro y fuerza bruta. Decifra cierto número de cifrados. Ahí está, tío. Estamos hechos unas máquinas. Ya tenemos la malaya británica. Así que lo que vamos a hacer ahora...
Claro. ¿Esto realmente me va a hacer falta? Bueno, yo por si acaso lo vamos trabajando. Maestro de espía. Venga, tengo 103. Vamos a ser maestro de espía. Estamos con la cristología. Estamos en operaciones. No tenemos todavía por qué. A ver. Fábrica militar en libre. Vale, ¿cuántas? 72. Ahí está. Ese chasis tanque mejorado. Sigamos. ¿Y cómo llevamos la construcción? Joder, hay que hacer tanto. Pero me gustaría, antes de seguir ya con lo nuestro, dejar todo esto ya bien puesto. Para que no desembarquen. O al menos les cueste. Mira, 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 mira. Esto es una virguería ahí. Estas unidades ahí preparados contra desembarco. Escuela de cifrado, casco de submarino. Bien. Vamos a ver. El snorkel. Esto sí que sí. Y ya mismo vamos a empezar. Bueno, el submarino lo voy a hacer con el snorkel. Por lo que en la producción. Le voy a dejar al mínimo para empezar a hacer ahora el submarino bueno. Y mientras le voy a dar toda la producción a esto. Aviones disponibles en reserva. ¿Cuál será la reserva? ¡Wow! ¿Cuántos aviones de transporte? Sin embargo, no tengo apenas de cero, que es lo que yo quiero. Tenemos bombarderos, mira. Ah, bueno, tenemos estos que son muy chiquitillos. Vale. Bueno, espérate, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar. Vamos a dejar en estos aeropuertos de aquí. En Isla Marcus. Me voy a quedar con 100. Con esto ya. Vale, aunque sea un poco. Lo dejamos ahí. Para que controlen un poquillo esta zona. Y en cuanto a la aviación esta. A ver, ¿qué tenemos aquí de aviones? Ah, ya tenemos casi todo embarcado a cero. Hostia, este. Es que la Kagi tiene aquí apoyo aéreo cercano. De poco me sirve. Habría que ir cambiándolos ya por. Lo voy a dejar ahora mismo. Pues tengo que darle una reestructuración a la flota. Venga, aquí ya queda poco. Esto va a caer, no hay nadie, ¿eh? Yo creo que no hay nadie aquí. Ya, esto en cuanto tome esto y esto. Los dejo sin nadie. Y el resto se pueden ir a pata. Es que casi me puedo ahorrar casi esto. Venga, ¿en cuánto termina? Investigación.
Vale, el 16 de diciembre. Hemos dicho que en la Malaya estará... ya está la justificación de guerra terminada. Vamos a preparar la operación de ataque coordinado. Vamos a meter a... ahí está, para ver si va espabilando, macho. Y esta de aquí. Le vamos a decir preparar. Preparándose. Ahí está, ya tenemos los recursos suficientes. Ahora en 4 días estarán disponibles. Vale, 15-1 y ya está preparado. ¡Preparados para meternos de guerra! De cabeza. Comenzar, tienes que seleccionar a un estado objetivo. Vamos a seleccionar Singapur. Bueno, Singapur. Mejor donde haya guarnición esta. Esto sí es todo esto entero. Vale, Malasia. Ya está todo preparado para empezar la guerra contra Malasia Británica, que nos va a llevar de lleno a la Segunda Guerra Mundial en todo su apogeo. Nos va a llevar a la guerra contra los aliados. De momento Estados Unidos no está, pero vamos a intentar adueñarnos de todos estos recursos para empezar a fabricar, una vez que tengamos todo esto, fábrica y aviones a punta pala, para dejar esto, vamos, como un colador cada vez que intente alguien pasarse. Así que ya estamos, ya no hay marcha atrás. Pero esto, como no, lo vamos a ver en el siguiente episodio, donde comenzaremos directamente con la invasión de la Malaya Británica. Y no solo eso, ya va a ser un... no solamente va a ser esa batalla, vamos a ir a por las Indias Orientales, porque vamos a entrar en guerra directamente. Vamos a ir a atacar a la India. Tenemos preparado 3 ejércitos. Norte, centro y sur con la blindada para tomar rápidamente esta ciudad, y con la sur, la blindada, intentar tomar rápido también las principales ciudades de la India antes de que los aliados se pongan farrugos. Así que no te lo pierdas, porque la guerra ha comenzado y terminaremos esta serie antes de que salga el DLC el día 10 de octubre. Así que le quiero meter caña, voy a hacer bastante para que en este mes se acabe esta serie y el DLC que sale el día 10 de octubre, que yo ya no sé si lo podré tener ese día o después, pero cambia tanto el juego que prácticamente hay cosas que hay que empezar a aprender de nuevo, pero es mucho más, a mi entender, mucho más completo y mucho más guapo. Y una campaña que habría que hacer con ese DLC, como se centra en los países nórdicos contra las invasiones o alemana o rusa, Finlandia contra los rusos va a ser, de hecho tiene una mecánica especial que lo hace guapísimo. Eso ya más adelante ya podríamos hacerlas con las nuevas mecánicas, con no sé, con otro país, pero ese es el suyo. Así que nos vemos en el siguiente episodio, que ya le daremos a los rusos en la nieve con los finlandeses más adelante, el mes que viene, hostia.